Bienvenidos al curso de Negocios Internacionales y Competitividad. Ahora detengámonos un poco en las decisiones para tomar, para hacer inversión extranjera directa. En cuanto a la inversión extranjera directa horizontal, podríamos hablar de una decisión basada en costos de transporte, basada en imperfecciones del mercado, basada en la competencia y el comportamiento estratégico y basada en unas ventajas de localización. Teniendo en cuenta la decisión de internacionalizarse por inversión extranjera directa horizontal con costos de transporte, debemos en primer término revisar la relación valor y peso o volumen. Si una empresa produce farmacéuticos, chips de computador, seguramente lo que va a hacer es exportar. ¿Por qué? Porque el valor de esa mercancía pues tiene un alto valor, es susceptible también al tema de desarrollo tecnológico, de innovaciones, de propiedad intelectual, que pues dificultan un poco esa transferencia. Entonces pues lo que establecería una empresa sería de pronto filiales alrededor del mundo, regionales, y a partir de ahí exportar. ¿Por qué? Porque el transporte pues para este tipo de productos que son pequeños, que no son pesados, pues es mucho más barato y es mucho más fácil. Por el contrario, si estamos hablando, por ejemplo, de cemento, de ladrillos, de productos que son relativamente pesados, pues uno podría pensar en que es mejor establecerse en el país destino y a partir de ahí, con las materias primas que tenga en el país destino, desarrollar su producto. Obviamente esto pues tiene otros componentes que vamos a revisar en las siguientes razones. Entonces pues aquí la decisión se enmarca entre si es mejor exportar o licenciar o si es mejor hacer inversión extranjera directa. Y eso va a depender en gran medida de la naturaleza física del producto. Para la inversión extranjera directa horizontal, basada en imperfecciones de mercado, también llamada teoría de la internalización, hablamos básicamente de dos elementos: los impedimentos a la exportación y los obstáculos a la venta de conocimientos técnicos. En este sentido, los impedimentos a la exportación, como se vio en sesiones anteriores, pueden ser los aranceles, las cuotas o las medidas no arancelarias, también llamadas neoproteccionistas. Es decir, es muy difícil ingresar a un mercado a través de exportaciones porque se establecen obstáculos muy fuertes para este tipo de internacionalización. Entonces, lo que hace el país destino es establecer altos aranceles, cuotas restringidas o medidas no arancelarias que obstaculizan el normal desarrollo del comercio. Entonces la empresa con visión internacional, la empresa transnacional, lo que buscaría sería establecerse en el país destino y pues obviamente ahí saltaría los obstáculos que se están denominando como impedimentos a la exportación. Ya no tendría que pagar aranceles y cuotas y pues las medidas no arancelarias no lo afectarían. Básicamente porque estamos hablando de que la empresa ya está establecida en el país destino. El otro elemento son los obstáculos a la venta de conocimientos técnicos. El conocimiento técnico es de los activos más importantes para las empresas y por tanto cederlo pues, es la posibilidad de crear un potencial competidor y de perder esa competitividad que podría tener una empresa a través del conocimiento técnico. Entonces, para no ceder ese conocimiento técnico en ninguna de sus áreas funcionales, mercadeo, finanzas, etc., o conceder licencias en donde también se puedan perder de alguna forma si no está bien establecido la forma de compensación del conocimiento técnico, la mejor forma de internacionalizarse sería la inversión extranjera directa. Pues si estamos hablando del mismo sector, entonces pues una empresa, volvamos a hablar de la producción de cerveza, se establecería en el país destino y no cedería de ninguna forma su conocimiento técnico.
¿sí? Sus áreas administrativas se desarrollarían de acuerdo a sus indicaciones y no de acuerdo, de pronto, en el caso de una licencia, al licenciatario. Entonces, de esta forma, haciendo inversión extranjera directa, también se salva o se traspasa el obstáculo a la venta de conocimientos técnicos. No se pierde. En cuanto a la inversión extranjera directa horizontal basada en el comportamiento estratégico, tenemos aquí la base teórica de Kimberger Booker, en donde miramos la rivalidad estratégica. Esto es, pues, cómo las empresas se comportan de acuerdo al comportamiento de otras empresas. Por ejemplo, un sector que es bastante restringido en términos de la cantidad de empresas que se establecen es el sector de telecomunicaciones. Es dado el caso que las empresas de telecomunicaciones son pocas en los países, por lo tanto se habla de oligopolios, es decir, pocas empresas en un único mercado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues la empresa que se considera líder en el país de origen busca establecerse en otros destinos. Esos otros destinos, pues, también son pensados por su competencia. Entonces hay un movimiento imitativo en donde la primera empresa, la que primero dio el golpe, se va al extranjero, se internacionaliza en el país destino, y después las otras empresas que la siguen van y se internacionalizan también en ese destino. Entonces lo que hay es un movimiento imitativo por parte de las empresas seguidoras. La empresa líder hace su primer movimiento, se internacionaliza a través de inversión extranjera directa, y después las empresas seguidoras hacen el mismo ejercicio, obviamente para no perder mercado en el nuevo país destino. El otro factor que uno podría revisar es la competencia multipunto. Entonces, las empresas transnacionales, pues estamos hablando de diferentes continentes, de diferentes regiones, y por tanto tienen que equiparar los movimientos de sus rivales en diferentes mercados. Entonces, empresas reconocidas europeas en telecomunicaciones, por ejemplo Movistar, Orange, pues han buscado establecerse en otros países que no son necesariamente de Europa. Entonces, así es como están ahora en Latinoamérica, así es como están también en Norteamérica y pues en algunos países del hemisferio oriental. Y hay otras empresas, por ejemplo, de países de origen como México, la llamada Telmex, que también buscando equiparar el movimiento de este rival, por ejemplo, de Movistar, pues ha establecido filiales en países de Latinoamérica, en Europa, e incluso tiene algunos intereses en países del hemisferio oriental. Y finalmente, dentro de la inversión extranjera directa horizontal, basada en las ventajas de la ubicación, podríamos hablar del señor John Dunning, quien establece que las empresas deben aprovechar los recursos de la posición. Esto es, por ejemplo, si hay materias primas que son requeridas para hacer determinado producto, pues la inversión extranjera directa se va a establecer en ese lugar. Son las condiciones naturales que da la posición. Por otro lado, pues también hay ventajas exclusivas por temas de temperatura, por temas de altitud, por temas de condiciones geográficas que no se pueden dar en otro sitio, pues la empresa se va a radicar en esos lugares. Y pues algo que es más subjetivo, que es el conocimiento, es la creación de lugares donde se establecen características especiales para atraer la inversión extranjera directa. Este es el caso, pues un caso muy conocido, que es el de Silicon Valley, en donde básicamente el estado de California, pues, ha establecido una serie de conveniencias para las empresas que quieran establecerse allí en términos tributarios, en términos fiscales, en términos incluso monetarios de subsidios, que pues han apoyado el establecimiento de empresas de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Asimismo, hay empresas de apoyo como que son, digamos, parte de su cadena de suministro que también se logran ubicar allí. Entonces, lo que hay ahí es un derrame de conocimiento, el spillover of knowledge, que se conoce. Entonces, a partir de ahí, pues obviamente están las empresas que quieren desarrollarse en las tecnologías de la información y las comunicaciones. Están aprovechando la ubicación.